I'm so happy, 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Look on me as Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in a day. Nueva emisión de Una Picada con. Hoy tenemos una mesa de concejales. Visitan Lisandro Herrera, de Cambiemos, y Martín Carnaghi, de Unidad Ciudadana. Antes de comenzar con la nota, queremos agradecer a nuestros auspiciantes que hacen posible esta picada. Aquí tenemos a Cervecería Growler, que nos aporta esta riquísima cerveza artesanal, y a Chacinado Los Notables, que nos aporta lo que es el fiambre, el queso y demás. Bienvenido, muchachos, ¿cómo están? Muy bien, hola, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, para arrancar, lo que queremos mostrar es que si es que existe grieta, esa grieta no es tan grande, y que se puede, a pesar de tener distintas ideas políticas, se pueden sentar a una misma mesa y se puede charlar, se puede discutir. La idea es esa, empezar a charlar, que esto sea una charla. Si hay que debatir algunas cuestiones, que lo hagan con el respeto que ustedes se tienen, porque sabemos que trabajan juntos todos los días en el Consejo Deliberante. El primer tema de que queríamos empezar a tocar tiene que ver con precisamente con lo que empezamos, con la grieta. ¿Cómo están parados ustedes con respecto a esta definición que no sabemos si existe o no existe, pero que muchos mencionan? En principio, primero agradecerle la invitación, y en una mesa de esta es difícil hablar de grieta, digamos. De alguna forma está bueno la intención de parte del equipo, periodísticamente, digamos, de tratar de poder dialogar en una mesa distendida y de expresarnos. La grieta no es una, para nosotros termina siendo tal vez una consecuencia, digamos, algo difícil de analizar rápidamente o de resumir rápidamente, por lo menos para mí lo es. El pararse de una vereda en lo político hace que de alguna forma tengamos diferencias o puntos de vista distintos. Y después las personas son las que de alguna forma profundizan o de alguna forma no profundizan ese tipo de distancia, ¿no? Uh-huh. Y depende de las herramientas también que se utilizan para el diálogo, o si se tiene como, justamente, se tiene como algo fundamental el diálogo, o se lo relega a otro punto. Me parece que en el caso nuestro, en lo local, yo particularmente, por mi forma de ser y por de alguna forma también lo que hemos hablado en nuestro bloque, no tenemos intenciones de ampliar ese tipo de grietas, sino que de priorizar el diálogo. Lo que pasa es que a veces circunstancias o cuestiones o decisiones que se toman en otros estamentos hace que de alguna forma las discusiones sean cada vez más fuertes, ¿no? Insisto con esto, ahora, los Licha, puntos de vista pueden ser extremos, ¿no? Sí. O distintos, muy distintos, pero no quiere decir que exista una violencia o un punto de vista que de alguna forma nos separe o nos lleve a un punto extremo de no poder dialogar, ¿no? La grieta, entonces, desde tu entender, tiene más que ver con las formas que con el fondo. Sí, yo en el caso mío sí. En la búsqueda, yo creo que la clase política no ha entendido en algún momento que hay que ir directamente, buscar directamente el punto de consenso. Se ha detenido en cuestiones de coyuntura, y ahí donde no se prioriza el objetivo, que es el punto de consenso. Yo entiendo que en plena época del kirchnerismo, en pleno auge del kirchnerismo, ni oposición ni oficialismo han priorizado ir en busca del punto de consenso, y eso ha originado de alguna forma la grieta. Se han detenido en cuestiones muy de coyuntura. Ese es un punto, me parece, analizar. A mí me parece que en realidad es una palabra o algo que utilizó la Nata, ¿no? Y está claramente de dónde proviene y cuál es el interés de esos multimedios, que muchas veces superan y avanzan por sobre la política. Con toda intencionalidad. Por eso a mí me parece que en realidad lo que subyace ahí es una cuestión histórica de más de 200 años, que son dos visiones y dos modelos de país, y que en otros tiempos se ha resuelto de manera violenta,
Yo a veces cuando escucho hablar de grietas y de veredas enfrentadas, siempre recuerdo y pienso en los bombardeos del 55, ¿no? ¿Quién los perpetró y contra quién? Entonces creo que siempre la discusión es pueblo o antipueblo, y en eso uno puede encontrar diferentes posiciones políticas o partidos políticos, pero que en realidad la discusión tiene que ver con eso. Y no hay que tener, me parece que nosotros no le tenemos, nunca le tuvimos miedo a esa discusión, la de los dos modelos de país, que viene de tiempos inmemoriales, y que hoy, a más de 30 años de democracia, se pueden dilucidar y saldar en términos democráticos. Entonces no hay que tenerle miedo a tomar posición con respecto a lo que uno cree. Por eso es tan doloroso lo que pasó hace pocos días, cuando un pueblo se manifiesta en la calle en contra de una medida y recibe de parte de la Fuerza de Seguridad una represión. Creo que lo que hay que avalar y lo que hay que generalmente o permanentemente estimular es la discusión, el debate político, la posibilidad de manifestarse, de pensar distinto. Creo que en el Consejo Deliberante vamos a tener una gran tarea con respecto a esto, y me parece que siempre nosotros planteamos de que uno tiene que ser caliente a la hora de defender proyectos de país y frío a la hora de discutir a nivel local cuáles son las miradas que uno tiene para poder apuntar muchas veces al bien común. Entonces hay muchos temas que el Chacabuco necesita, en donde necesariamente ponernos a discutir ideológicamente con Lisandro, que seguramente no vamos a coincidir ciertos temas, nos van a impedir poner por delante eso, resolver muchas cosas que nuestros vecinos necesitan. Entonces, cuando uno está tranquilo con lo que siente y cree, piensa y defiende, esa virulencia en la discusión no está. Y yo creo que pero sí está la discusión. Uno tiene que, creo que en la sesión que pasamos lo vivimos. Lisandro, como presidente del bloque de Cambiemos, defendió su postura con absoluta tranquilidad y respeto, y nosotros defendimos la nuestra, porque cada uno cree y siente el proyecto de país que defiende. Entonces, cuando uno tiene contradicciones es donde por ahí empieza a aparecer, o cuando sabe que está defendiendo algo que no se puede defender. Ahora, tocaste el tema del Consejo Deliberante y de los debates, por ejemplo, por citar un ejemplo, el caso de la última sesión, donde hubo mensajes y discursos encendidos en la defensa de la postura de cada uno. Hay temas que son del ámbito nacional, y esto se lo han planteado muchas veces los vecinos, que son temas del ámbito nacional que llevan muchas horas de debate y que por ahí no pueden resolverse desde el Consejo Deliberante. ¿Creen? Esta pregunta se las hago a los dos. Contestar primero Lisandro y después Martín. ¿Creen que de todas formas hay que dar ese tipo de debates en el Consejo Deliberante? Sí, yo creo que sí. Sí, eso es una... Mira, suele ser un tema de que dialogamos entre propios colegas, gente del mismo bloque o hasta del mismo partido. Y no hay que ponerse... Yo estoy convencido de que no hay que ponerse a ver lo que... pero a la gente esto no le interesa. No, el tema es... que a la gente le interesa la postura que vos tengas. Vos sos un representante político. Hoy nos toca estar de alguna forma en un medio local, o nuestro medio es local. Pero acá se está gestando un sector político y de alguna forma un dirigente, que probablemente después muchos de nosotros podamos tener alguna injerencia, o en lo local, o en lo provincial, o en algunos casos hasta se proyectan cuestiones nacionales. Y es bueno que el vecino sepa de alguna forma la génesis o el ADN de ese, de ese representante. Así que a mí me parece que seguramente muchos de los vecinos por ahí pueden decir, bueno, a mí eso no me interesa, yo miro otro programa, me interesa la opinión de otro político y demás. Pero es nosotros como dirigentes, yo como representante más que como dirigente, porque nos han votado, la gente nos ha votado, me parece que nuestra posición por lo menos se la tenemos que... brindar al vecino, más allá de que si el debate es extenso o no es extenso, por ahí sabemos que no termina definiendo cosas, pero sí está claro que tenemos que presentar nuestra postura al vecino. Quería hacer volviendo un poquito atrás de lo que Martín puntualizaba,
Yo estoy con un dilema en los últimos tiempos. Que va desde aquellos años donde era más adolescente y la cosa la veía distinta, a hoy que ya tengo 40 años, que tengo una familia formada además, y que me toca estar representando a un sector político del Consejo Liberante. Yo creo que las cuestiones ideológicas son muy importantes para nosotros crearnos como políticos de alguna forma, o dar ese nacimiento hacia la política, pero yo no creo que sea hoy el hecho, la política de hoy, el mundo de hoy, no sé si responde a cuestiones ideológicas para poder llevar adelante un proyecto de país. A mí me parece que hay que ir en busca de que tanto, si existiese, y acá dejo una cuestión que es mucho más filosófica, que tal vez el profe tenga mucho más argumento que yo, si existiese hoy realmente una izquierda y una derecha en el ámbito político, no hablo de los ámbitos empresariales, de los ámbitos de otros tipos de, sí, de intereses, ¿no? Sí. En el ámbito político, si existiese, yo creo que aún así deberían ir a confluir a un punto de decir que el proyecto, justamente el proyecto de nación, proyecto de país, buscar los puntos estos de consenso que de los cuales estaba hablando anteriormente. Me parece que de ahí se realizan las naciones y de ahí podemos tomar un punto de partida. Que no sean las crisis, no esperar esos momentos, sino que hacerlo justamente en el momento donde tal vez o la responsabilidad de un gobierno o la responsabilidad de otro, pero se está gobernando bien, y ahí donde se puede llamar a una concertación de pluralidad de ideas y un montón de cuestiones. Bueno, ¿pero eso lo ves posible o es algo...? Es un poco utópico. Hoy. Sí. Yo creo que se perdió una... Pero se pierde este gobierno. Hubo oportunidades. Se pierde este gobierno una oportunidad de eso. ¿Cuál gobierno? Este. Bueno, pues también tuvimos 10 años, 12 años de kirchnerismo. Sí, pero me parece que también hubo oportunidades. ¿En qué momento piensas que yo creo que se pierde una oportunidad ahora? Porque vos tenés 12 años de gobierno donde, con las críticas que seguramente desde tu postura le harías, o las defensas que nosotros haríamos, tuviste un proceso de conquista de derechos permanente. Esto, a ver, es tangible, no es solamente, digamos, una interpretación de quien defiende un proyecto de país. De conquista de derechos. Después podemos analizar las cuestiones económicas, alguien de Cambiemos, de centro, por ser generoso, vamos a decir de centro derecha, para ponerlo a Lisandro en el centro. Pero te quiero decir. No creo que sea ofensivo la política, lo derecho. No, me parece. Pero digo, la política progresiva de conquista de derechos tenía. Veníamos hablando del tema de la grieta y cómo muchas veces esos dos proyectos de país terminaban dilucidándose por la violencia. Generalmente, o casi siempre, perpetrada por el establishment contra el pueblo. Pero en esta oportunidad vos tenés a Macri representando una derecha, ganando una elección. Ahí yo si las políticas que se llevaron a cabo durante estos dos años hubieran sido de corregir aquello, lo que planteó Macri en campaña, que estamos comprobando que no es para nada así, de corregir aquello que por ahí nuestro gobierno tenía que corregir y de continuar con aquello que estaba bien, probablemente, como pasa generalmente en muchos países de Europa o en Chile, podrías haber avanzado en un proceso. El tema es que el desguace del proceso de conquista de derechos que nosotros realizamos durante 12 años es tan grande y tan rápido que uno tiene expectativa de que esto se pueda resolver, digamos, de manera como Lisandro lo planteaba, que podamos avanzar. Ojalá. Para eso creo que el gobierno tendría que atender una cantidad de reclamos que pareciera que no, porque ahora pasó la reforma previsional, pero ahora viene la fiscal y va a venir la reforma laboral a principios del año que viene. Es difícil o casi imposible poder tener este ámbito de moderación, digamos, en las discusiones políticas cuando
se pasa de un proyecto de país y inmediatamente se pasa a otro absolutamente distinto. Parece que eso sería bueno para la política, poder lograr, como bien vos planteás, esos puntos de consenso, esos puntos de acuerdo básicos en los cuales ciertos derechos de los trabajadores, de los jubilados, no se tocan. Aún cuando venga el Fondo Monetario Internacional o cuando vos tengas una situación económica, ya sé que seguramente me vas a decir del déficit, esto, lo otro, cuando vos tenés una situación económica compleja, según los economistas de Cambiemos, es difícil cuando vos avanzás sobre reformas estructurales, digamos, de un proceso de conquista de derechos. En este contexto es imposible o muy difícil que un sector político como Unidad Ciudadana o el kirchnerismo, como se llama, para hacer una generalización, se sume o colabore o llegue a algún tipo de consenso con este gobierno. Es que tampoco me parecería saludable. Ayer Cristina lo planteó muy bien. Nosotros estamos acá para hacer oposición y nos votaron para representar lo que representamos. Y el gobierno, obviamente, tiene todo el derecho de avanzar con las reformas que crea necesarias, porque también lo votó la gente. El tema sería poder discutir distintas políticas públicas que no siempre avancen contra los derechos de la mayoría, sino más bien que pongamos puntos en común sobre ciertos derechos que tienen que estar garantizados por todos, y obviamente después cada uno le pondrá su impronta o defenderá los intereses que quiere defender. Sí. Me parece que ojalá que podamos. En Chacabuco pasa también, ¿eh? Está bien, pero. En Chacabuco nos pasa. Yo lo que digo es lo siguiente: primero, estamos ahora. Lo que plantea Martín es el huevo o la gallina. Digamos, yo no creo que sea una responsabilidad de este gobierno, digamos, lo digo claramente así, porque ya con el solo hecho del paso de mando de Cristina Kirchner a Mauricio Macri, hay ahí una postura clara de no avanzar sobre un consenso, de no avanzar sobre un diálogo. Claramente son dos puntos de vista distintos, dos proyectos, como quiera llamarlo, de país, que, convengamos, yo hasta ahora no he escuchado el kirchnerismo una autocrítica de decir, bueno, perdimos las elecciones, si éramos lo mejor que le pasó al país en estos años, que de hecho, así lo reflejaron las urnas, el gran apoyo de Cristina con el 54% de los votos y un montón de cuestiones que pasaron, o sea, arrasadores, la oposición que no se armaba, no tenían lugar hacia, digamos, para nada, ni cada opinión era desacertada porque el país estaba de alguna forma bien conducido, aparentemente porque la gente así lo decía. ¿Cómo pierde esa conducción en manos de la derecha imperialista y el multimedio Clarín? Digamos, o sea, si estábamos tan convencidos de algo, de repente se pierde la elección. Y no hay una autocrítica hasta ahora del peronismo o del Frente para la Victoria de decir, bueno, fue por este tema, fue por esta cuestión, no fue fue por la conducción, fue por las internas que tenemos, no sé, por algo que de alguna forma nos diga a los ciudadanos y acepte de alguna forma esa derrota, y esa derrota lo lleve o nos lleve directamente a decir, bueno, a plantearnos como una posición constructiva. Desde el primer momento, no, hay una clara muestra del kirchnerismo de plantearse, o de parte del kirchnerismo de plantarse, como una resistencia, y esa resistencia de alguna forma invita a cierto grado de violencia. Y eso es lo que yo digo, y no lo hace, no es Martín Carnaghi, digamos. Estoy hablando de otros lugares, de otras personas, que tal vez no sean quienes mejor te representen o quienes más te representen, y empiezan las acusaciones entre persecución política de un lado y de otro, y hay un off the record que sabemos que dice, bueno, la grieta le sirve a todos, le sirve tanto a Macri como a Cristina, porque cada uno conserva su lugar. Muchachos, esto lo tenemos que romper desde, si no lo rompen de arriba, lo tenemos que romper desde abajo y ver si podemos crecer construyendo un país. Si Bachelet gobernó Chile, que también tiene otra idiosincrasia y demás, socialismo, y pasa otra vez a ser la derecha, y hay una transición, y hay una forma de conducir, ¿por qué no la podemos trasladar a la Argentina? Después de tener más años de maduración de la recuperación de la democracia, después de haber pasado por cuestiones como fue el 89
con una transición entre un gobierno democrático y otro anticipada y un menemismo terriblemente devastador para el Estado Nacional, después de un fracaso de la Alianza, después de un resurgir del justicialismo de la mano de un gobernador y un buen gobierno como fue el de Néstor Kirchner. Entonces digo, a ver, ¿qué nos pasó ahí? Digamos, me parece que ahí no estuvieron a la altura de las circunstancias. No creo que podamos tener un modelo a la chilena, primero porque, como bien decís vos, la idiosincrasia es distinta, porque el modelo a la chilena se bancó a Pinochet hasta el año 89-90, y la conquista de derechos, la conquista de derechos que nosotros vivimos en la Argentina, no es la misma que la de los chilenos. Entonces hay menos cosas para defender. ¿Con qué? ¿La conquista de derechos, Martín? Hipotecando en Chile todavía hay educación privada. Digamos, ¿a qué precio un montón de conquistas de derechos? Que no voy a estar en contra de conquistas de derechos, pero hay una cuestión también que tiene que ver con la responsabilidad de haber administrado un país. Lo que yo creo, que muchas cosas pagamos las consecuencias lo que dice muchas veces Cambiemos de la pesada herencia, ¿no? Que se, pero mira, la pesada, yo escuchaba la pesada herencia del 2001 hasta el último día de Cristina. Teníamos el sonido, ustedes se fueron en el helicóptero, nos dejaron un país yo lo que creo, quebrado, Sandro, y sí, y a ver, perdón, pero te voy a dejar hablar. Sí. esa alianza que fue un fracaso, de la cual yo como radical me sentí devastado, sinceramente, y una vez había un autor que trajimos acá, que es Ferrari, que escribió el libro de 1983, que decía cómo el radicalismo comete el error, dice en un momento, de haber, si perdió la interna de la Rúa Alfonsín en el 83, después de 10, sí, había pasado 10 años, no, 20 años, vuelve a tener aquel que perdió la interna en un contexto mucho más propicio para el progresismo, en todo caso, poner al candidato más de derecha que tenía el radicalismo. Bueno, cuestiones que los pasaba a nosotros como partido. Volviendo al tema del 2001, una alianza que no supo encauzar el país y continuó con una política de la cual nosotros renegábamos como radicales en aquel momento, que era del menemismo. Tampoco existió una crítica del justicialismo en ese momento de haber dicho, bueno, yo también fuimos partícipe de esta crisis brutal que fue la del 2001. ¿No? Se le machacó la alianza porque era el gobierno de turno. Y está bien que así sea en todo caso, porque ahora conducís vos, está bárbaro. Pero hay que también tener en cuenta que el Estado es una cuestión de continuidad. No es una cuestión de que termina un proceso, un gobierno y sigue otro. Proceso es una palabra que no está buena. Pero bueno, es así. Lisandro, decías que la política de la alianza fue un fracaso y fue una continuidad del menemismo. ¿Hoy ves que la política de Cambiemos es distinta a esa política que implementó Menem y que implementó después de la Rúa? Yo creo que hoy es totalmente falso que se piense en que hay una, en que se vaya a dinamitar la conquista de derecho, como más allá que Martín seguramente me va a puntualizar cuestiones, y sé que lo va a hacer. Uh-huh. Me parece que hoy se piensa en una correcta administración. Lo del menemismo en aquel momento, creo que todos lo sabemos, y de hecho el propio presidente en ese momento dijo, si yo contaba lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Al otro día de que tomó el gobierno, puso un de la olla popular y del riojano con poncho, pasó a poner al ministro de Economía de una de las multinacionales. En el caso de Cambiemos o del PRO, como decís, ya lo venía planteando, ya sabíamos qué gobierno iba a tener. Digamos, a ver, y el radicalismo hace el acuerdo en Gualeguaychú sabiendo hacia dónde iba. Digamos, a ver, nuestro partido también elige en forma totalmente independiente y mediante una convención, como habitualmente lo hace, el destino del partido. Digamos, más allá de que se le machaque la historia al radicalismo del progresismo como génesis, como cuna, sí, verdad, pero también ha tenido un abanico de momentos y de tendencias, por decirlo de alguna forma. O sea, no es sorpresivo lo del gobierno de Cambiemos. Y no creo que sea un gobierno de extrema derecha, de la extrema derecha esa que se le apunta permanentemente a que se olvida del pueblo y se acuerda de las multinacionales. Yo creo que acá se ha venido a demostrar que se gobierna con coyuntura y se gobierna con realidad.
¿no? Mirando hacia el pasado y proyectando, pero un poco abandonando las cuestiones ideológicas, que para gobernar, no sé si después de mucho tiempo y muchos años, no sé si realmente nos ayudan a resolver los problemas de la gente. ¿Se entiende? Esa es la practicidad. El fin de la ideología. El fin de la ideología. Claro, bueno, a ver, si vos me querés preguntar a mí si me gusta el fin de la ideología, no, yo soy un nostalgioso, pero también tengo que ser un realista. Yo lo que planteaba, de lo que planteaba Lisandro con respecto al proceso que vivimos de 2015 para acá, es muy claro estos dos modelos de país, porque el balotaje, si vos pensás, fue muy, muy justito. Y creo que ahí se expresaron, a veces por ahí se expresan para un lado o para el otro, y qué saludable que es que sea en democracia. Entonces... No creo que nosotros no abundamos en la autocrítica, porque tuvimos muy rápido que criticar las medidas que se tomaban. Y creo que la verdad, en lo que hay que avanzar es en que cada uno defienda esos proyectos de país democráticamente, y que por delante de todo eso siempre esté el pueblo, siempre esté la gente. Y a mí me parece que en eso nosotros, como espacio político, tenemos un rol que cumplir. Y nadie se tiene que enojar por eso. El rol que nosotros tenemos que cumplir, más que el de estar haciendo autocrítica en nosotros, es criticar a este gobierno, decirle qué cosa está haciendo mal y proponer inmediatamente cuál es la solución o la alternativa o la calle que vemos para tener la salida frente a esto. Entonces, por eso yo no creo en las oposiciones light a lo Pichetto. Para nosotros eso le hace daño a la democracia e incluso al propio gobierno, porque cree que tiene un cheque en blanco para avanzar sobre un montón de cosas que en realidad, cuando vos la caminás en la calle, se comprueban. Y me parece que lo más sagrado y lo más importante es que la gente tenga derecho y que recupere el poder adquisitivo, que un abuelo pueda volver a tener su medicamento, digamos. Son cosas que son básicas, pero yo puedo entender el planteo que se hace de, bueno, teníamos que arreglar el de la pesada herencia. No lo avalo ni lo comparto, pero me parece que con ese relato, con ese discurso, en realidad lo que se está avanzando es sobre los derechos de las personas, y lo estamos comprobando todos los días. Metámonos un poquito en lo local, bajemos un poco a lo local. La pregunta es para los dos, primero para Lisandro, como venimos haciendo. ¿Cómo se hace para hacer oficialismo habiendo sido votado, elegido y respaldado por el 54% de los chacabuquenses? Bueno, gran responsabilidad y una satisfacción, digamos, tener la posibilidad de representar a los chacabuquenses. Lo que pasa es que automáticamente, cuando estamos en el consejo, le debe pasar a Martín también y a todos los concejales, uno está representando a todo. No es un speech esto de representar a todos los ciudadanos, porque cuando vos salís a la calle no tenés identificado quién tiene el voto Cambiemos, quién tiene el voto Frente a la Victoria. En definitiva la gente y el vecino te traslada los pedidos, las inquietudes y demás, lo hace en su gran mayoría, lo hace con una forma muy independiente, y te dice, vos que estás en el consejo, le puedes decir, tal vez un peronista me lo dice a mí, un radical se lo puede decir a Martín. Y no los tenemos identificados. O sea que automáticamente uno siente esa representatividad en la piel. En el caso nuestro, yo no fui, nunca me tocó ser concejal de la oposición. Sí acompañé, cuando era presidente de la UCR, acompañé a mis concejales de la oposición, que eran radicales y pertenecían a la oposición. Y yo creo que es más fácil, digo que es más fácil porque es buscar siempre, como decía Martín, un poco tener esa presencia, decir, acá te equivocaste, marcar los errores, marcar los puntos de vista, claro, por supuesto. Y en el caso no es nuestro, fácil, pero a veces es justamente tener que defenderte de los golpes o de las acusaciones o de los puntos eso que sí te marca que la oposición. Qué difícil. Justamente. Ser concejal oficialista de Cambiemos. De Cambiemos no, de todos. Por lo que tenés que defender, Y quiero pensar
Bueno, antes era, dicen que era una escribanía, no lo digo yo, lo dijeron no. Yo lo dije el otro día, para, que era una escribanía de peso. Esa, si antes era una escribanía, cambió de dueño. Era una escribanía de peso. Nos votaron todo en contra. Pará, porque esa esto, era mi pregunta. Te cuento la pregunta que sigue. Decía, me decía, me contaban los concejales nuestro de aquellos tiempos. Uno es Mario, que es Marito Dicundo, que tiene experiencia en el tema, Maxi Feliz también. Dice, no te dejaban ni hablar. Me decían así, ¿no? Dice, vos levantás, no te dejaban ni hablar, ni discutir, nada, vos discutías, no te escuchaban. A ver, yo creo que... No, pero yo creo que fue una sesión... Es un comportamiento, ese es un comportamiento que a mí no me gustaría que nos pase a nosotros. No, pero fue una sesión, me parece, que... Esta sesión fue una sesión... Que fue buena en términos de poder... Yo creo que Cambiemos tiene un gran desafío, y Lisandro como presidente de bloque tiene un gran desafío de cómo conciliar lo que tiene que defender con la representación de todos los chacabuquenses. Yo esto lo he señalado en más de una oportunidad. Me parece que el intendente, cuando plantea lo de la ciudad modelo, difícilmente se pueda construir solamente respetando o aceptando la voluntad del 50% que te votó y no interpretando el sentir de todo. Y para eso nosotros como oposición tenemos también un desafío, que es el de ante cada crítica aportar una propuesta. Y bueno, tenemos 2 años para ver cómo responde el oficialismo frente a eso. Hay muchos temas, el tema del transporte público, el tema de la ordenanza de agroquímico, discutimos mucho por el tema de la ordenanza de estacionamiento de camiones. Muchísimos temas. Nosotros planteamos que tiene que haber una emergencia PYME, que tiene que haber una emergencia farmacológica, una emergencia alimentaria, para contener el desastre social, digamos, que nos golpea todos los días. Y es cierto, cuando un abuelo te pide un medicamento, no te pregunta a quién votaste, uno no le pregunta. Eso le digo, a quién votaste. Usted que camina mucho la calle, ¿qué es lo que más le pide el pueblo, la gente, cuando van por los barrios? En lo que nosotros sentimos y vivimos, tenemos grandes problemas en términos sociales, grandes problemas, graves, y tenemos grandes problemas de, digamos, no solo de falta de trabajo, sino de también tiene que ver con lo social, que tiene que ver con la salud, con los problemas que viven los comerciantes, con los problemas que viven los empresarios. Digamos, es transversal, me parece que... Las distintas políticas, creo que a este gobierno le falta una mirada social, y nosotros como oposición, representando Unidad Ciudadana, representando el peronismo, creo que tenemos mucho para aportar en ese sentido, y creo que sería saludable que en la oportunidad que tenemos ahora, de que nosotros lleguemos al Consejo con las mejores ideas, las mejores propuestas y todas las críticas que tengamos que hacer, porque para eso estamos y para eso nos votaron, y que el gobierno sepa escuchar. A mí me parece, en el trabajo cotidiano que vivimos con Lisandro, creo que habría que avanzar en ese sentido. En la jura de concejales, con el discurso del intendente, no lo sentí. Espero, o me gustaría, que tanto el bloque de Cambiemos en lo legislativo, como el presidente del consejo, como el ejecutivo, que en última instancia es que tiene que aplicar la idea que nosotros proponemos y financiarla, uh-huh, tengan esa amplitud y esa mirada, porque insisto, a mí me parece que esa idea de la ciudad modelo, sin el concierto de todos los actores políticos, sociales, de trabajadores, empresariales, difícilmente se pueda construir. Y creo que, con esto cierro, el desafío que tiene Cambiemos en Chacabuco es salir de esa lógica de confrontación permanente, hablando de un pasado, me estoy refiriendo en este caso a nivel local, que un poco lo planteamos en la sesión del otro día, donde podamos empezar a mirar adelante para que el vecino que nos está mirando en la sesión, o el que nos encuentra en la calle, o cada vez que caminamos un barrio, sienta que nosotros no estamos en el Consejo para discutir qué pasó en el gobierno del 2004, 2007, o qué es lo que está haciendo ahora, comparado con lo anterior, sino con una perspectiva de futuro. Sí, no, yo con lo que... Bueno, por supuesto que diciendo que no tenemos mirada social. A mí me parece que hay una mirada social, pero... Si voy a coincidir en algo, que hay una cuestión que viene estructural de alguna forma con respecto a Chacabuco. Yo lo veo
lo veo que hemos tenido un tiempo muy bueno para poder avanzar y poder crecer, y no lo hemos podido hacer como tal vez el resto de las ciudades que nos rodean a nivel región. Ahí donde tenemos un gran déficit, me parece. Y en esto tampoco voy a coincidir con Martín, en el sentido de que es imposible no ver, no machacar una pesada herencia, pero sí contar cómo son las cosas, porque uno arranca en un estado. Fíjate que cuando nosotros llegamos al gobierno, yo había cosas que no la podía creer, sinceramente. Pero a lo mejor le pasó a Barrientos también, por decir de alguna forma. A lo mejor llegó Barrientos y no lo podía creer tampoco. Que no, quitando un camión solo y una máquina sola para una motoniveladora, que de repente había empleados que estaban en ojotas y no podían juntar los residuos. No se puede convivir con eso, pero el tema hay una cuestión de que vos decías, arrancaste tan mal. Ya tuvieron 2 años, claro, y el dinero para hacerlo. 2 años, sí, no, pero ¿sabes qué pasa? Yo entiendo que un gobierno local defina algunas políticas. Cuando hablamos de millones, parece que sobra permanentemente. Son 1.000 millones. El tema es que lo usás. En verdad, vos a veces tenés un presupuesto abultado en millones, pero llega un momento que no tenés, por si vos hacés una correcta administración, como realmente tiene que ser, llega un momento donde no podés comprar un avirome porque te está saliendo del presupuesto. Pero sí tenés que hacerte cargo de dónde definiste poner ese dinero. Ni dudarlo. Y este gobierno está clarísimo en que lo hace. Servicio público, servicio público, obra pública y seguridad. Si hubiese caminado a la calle en 2015, eso es la ciudad modelo. Que yo sé que en 2015 no lo hiciste porque no estaba en campaña. En 2015 la gente te pedía, y vos el orden de prioridades lo fijás de acuerdo a la gente. Nosotros no ganamos la elección porque hicimos un dijimos, bueno, la gente nos dice esto y fuimos para el otro lado. Ganamos la elección porque interpretamos lo que la gente nos dijo. Porque inclusive era un bastión difícil, Chacabuco. Más allá de la tendencia que cambiamos a nivel nacional, provincial y demás, Chacabuco íbamos a enfrentar a un ex intendente como Golía, con la posibilidad de que Domínguez sea gobernador, ganó Ayola con qué, interpretando a la gente. Caminando en la calle. Es que hoy la gente está diciendo otras cosas. Bueno, hoy está diciendo otra cosa. Ya lo elevaste a un estándar. De la cual... Medio, son conocidas mis críticas al gobierno de Barriento. Y por eso, y también al peronismo que queremos para Chacabuco. Y por eso fuimos en lista separada en esta elección. Con lo cual, discutir con nosotros cómo encontraste la ciudad... No voy a discutir lo que digo, sí, es lo voy a contar. Sí, está perfecto. Porque si no, digamos. Pero fue hace 2 años. Está bien, perfecto. Hoy la gente ya te está pidiendo otras cosas. Perfecto. Y si no lo pueden. Si ustedes van a seguir con la idea del 2015, ya lo elevaste el estándar. Está perfecto, ya la calle está limpia. De eso no voy a ser necio. Está bien, no voy a dejar de reconocerlo. Necio no soy. Varias anécdotas. Porque el que nos mira, si no dice ¿de qué habla? No, yo lo reconozco. Pero ahora. Evidentemente, lo que la gente está reclamando es avanzar en otros aspectos que son importantes para supuesto, el desarrollo local. Seguro. Y claro que además sí. Tenés un gobierno provincial y nacional que te tira la retranca todo el tiempo. No lo veo, teniendo medidas contracíclicas contra eso. No lo entiendo perfectamente, porque ustedes son parte de ese gobierno. Entonces, lo que hay que reconocer es que en realidad no es que ustedes... recibieron el 2015 y ahora no, es que ustedes creen en este modelo, obra pública reorganizada, en obra pública, seguridad y limpieza del servicio público y nada más. Pero insisto con esto, Martín, es una cuestión de prioridad. No se puede agarrar un ejemplo algo en Chacabuco, y atacar todos los frentes a la vez porque no vamos a llegar local, a nada si atacamos todos los frentes a la vez. No vamos a llegar a nada. ¿Cómo no lo vas a atacar todo el tiempo? Vos vas a tener políticas designadas para disfrutar, estás gobernando. Pero vos no podés avanzar y profundizar cambios, realmente cambios profundos, si vas a atacar todos los frentes. ¿Y ahora por dónde avanzarían? ¿Cuáles son las próximas prioridades para los bueno, eso iba a preguntar. Está claro que este primer periodo de Cambiemos es avanzar y poner los puntos principales en obra pública. Y en reconocer, porque cuando hablamos de derechos, parece que hablamos solamente de asignación universal por hijo, de cuestiones de fútbol para todos, que está buenísimo, pero no hablamos de que a 20 kilómetros de Capital Federal hay gente que todavía no tiene cloaca. Muchachos, a ver, hay una realidad que este gobierno se propuso cambiar. Por eso yo a veces digo, no atacando Chacabuco en la parte de Martín porque no tuvo que ver con el gobierno local.
pero no, pero yo soy peronista, me hago cargo de todo. También tuvimos partidas y partidas millonarias. No, no te tenés que hacer cargo de eso. Poder, hago cargo, yo como peronista me hago cargo de todo. Poder hacerte cargo. Mis diferencias con grandes influencias políticas. Sabemos lo que es tener un presidente de la Cámara, tener una continuidad. Pero también el orden de prioridades no fue el necesario para tener un Chacabuco hoy que no esté tan sumergido en el abandono o en el deterioro. Y yo no puedo no explicarle, Martín, a la gente, porque me pasa, voy al supermercado o a cualquier lado, me para un vecino, che, Lisandro, fíjate que en tal cuadra necesitamos un contenedor de basura, qué sé yo, bueno, que la verdad que una buena medida de barriento en ese momento puso los contenedores, dio resultado y demás. Yo no puedo explicarle, no explicarle al vecino que para avanzar en el contenedor lo tenemos que hacer en un tiempo más, en una etapa, donde eso significa no solamente poner los contenedores, que sería por ahí lo de menos en este circuito, sino que significa ampliar en camiones especiales para recogerlo, tener todo un circuito armado y demás. Y eso viene a raíz de que lo que nosotros ¿sabés que te va a decir el vecino? Y no, yo te voté para pero eso, claro para que sí. Y me para lo que dice, me lo resuelva mañana, no para dice, que me cuente todo esto. Y me lo dice. Bueno, pero ¿sabes qué, Martín? Tiene razón. La gente entiende. Cuando yo le explico eso, la gente entiende lo que encontró. Bueno, sí, lo pero los pueblos tienen yo paciencia, no voy a, pero no, ni Víctor Ayola, ni Lisandro que Herrera, ni Mario Ferraresi, al cual Mario ha hecho un trabajo excepcional en el corralón municipal, junto con todos los empleados municipales, que realmente querían revertir la situación. Todo esto, nosotros no queremos cambiar o no vemos la situación. Claro que la vemos, pero es necesario que nosotros contemos esa realidad. Y la gente, vos no me vas a querer creer, pero vas a saber que es así. La gente entiende cómo fuimos avanzando, porque hemos dado respuesta. No es un estado local que se ha quedado. Vos podés no coincidir en haber profundizado más en una cosa, en otra, está bien, te lo tomo, estamos de acuerdo o no, pero digo, sí se le dio respuesta inmediata y fue un estado que no es que llegó y se quedó cruzado de brazos. Yo me acuerdo, a ver, Barrientos se enoja conmigo en algunas declaraciones que yo he hecho en un momento, pero yo sin duda entiendo que Barrientos agarra también un estado en un momento complicado a nivel local y la verdad que no blanqueó tanto la situación. Porque venía de un gobierno... Es también que ustedes pueden haberla blanqueado, pero no la política cambiaron. Entonces, ¿eh? Hay una sí usted, que se cambió hoy, sustancialmente. Hoy Chacabuco, con el presupuesto que votamos, no es un municipio sustentable. Se cambió sustancialmente. No es un municipio. De hecho, tuvieron que cuando pedir una me decías tele. El otro día, no, pero en producción necesitamos más para producción y demás. Es que Dipero no va a poder hacer nada. Hay una que cuestión viene que tiene que ver con el orden de prioridades, Martín. Perfecto. Porque si nosotros no avanzamos en obra pública, ¿a dónde están los perfecto derechos de la gente? Perfecto. El del barrio Los Nogales, ustedes o el barrio de Las Palmeras. Por me eso está pidiendo cloaca, me está pidiendo agua. Escuchame, se han dado terrenos en lugares donde el agua va a llegar, ¿sabes cuándo? No sé en qué año, el 2025. No, es una falta de responsabilidad total. Absolutamente. Entonces eso, pero sabés que no te quedan muchas opciones. O seguís la continuidad. ¿Qué haces con eso? De mentirle a la gente, decirle, sí, andá tranquilo que después lo vemos. Lisandro, o le enfrentás la realidad y decir, mire, señora, señor, Lisandro, la verdad que el terreno que usted le dio, gobernar, es imposible que yo ahora lleve el agua. Lisandro, gobernar es tener la mirada integral y el financiamiento para todos los temas. Vos no podés quedarte en una sola cosa y estar 4 años vendiéndola como que lo más grande queda. Yo no, te digo, no, la obra no es pública, eso, la obra no pública. Es ayer Máspoli y Daleto votaron el pacto fiscal por el cual van a venir a Chacabuco 40 millones de obra pública. ¿Sabés con qué se financia eso? Con el recorte que le hicieron a los jubilados que se votó la semana pasada. Entonces, no, cuando vos le lleves a esa señora del barrio Las Palmeras el asfalto o la cuadra que tenga, esa señora, al mismo tiempo que vos le estás llevando el cordón cuneta, no va a tener plata para poder pagar su medicamento. Porque este es un gobierno que saca de los que menos tienen para financiar lo que cree. Yo entiendo perfectamente cuáles son las prioridades del gobierno local, ¿eh? Lo que sí, no me pida que la comparta. Claro. Y déjame decirte que nosotros vamos a llegar al Consejo Deliberante para representar ese Chacabuco con inclusión social que creemos que necesitamos todos. ¿Vos querés representar el Chacabuco de la obra pública? Está perfecto. La obra pública, que es estás trabajo, derecho. Que es derecho también. Estás en tu derecho. Que es derecho también, porque el vecino que vive en un barrio postergado... ¿Sabes qué pasa? Es el trabajo que perdieron los
los trabajadores de Ingredio, en el trabajo que perdió el que tenía un comercio y tuvo pero que Martín, cerrar por los tarifazos. Esto es un circuito que se come una víbora, que se come en la época que se come la cola. Han cerrado industrias. En la época de tuvimos el cierre de una fábrica en Rawson, sí. Donde mató a la mitad de la población, digamos, ¿no? Pero escúchame, no creamos que nosotros yo puedo decirte, hay cierta política económica. Bueno, que podés agarrar de un caso puntual para decir los casos puntuales. Si hay algo que vos no si hay algo que no podés negar, es que es un gobierno que promovía el trabajo y promovía la paritaria. ¿Qué caso puntual te tomás vos para decir este gobierno que le saca a los pobres para dar a los ricos? Eso sería, digamos, muy la semana pasada, se lo acabo de mencionar. El fondo de conurbano es una adquisición de derechos. Pero es una recuperación de derechos. ¿Y de dónde se financió? Claramente. ¿De dónde se financió? ¿Cómo de dónde se financió? Los... Macri le manda esa plata a Vidal y para conseguir la plata le sacó la semana pasada a los jubilados 500, 800 mil pesos por jubilado. Bueno, y la juntó de ahí y le dijo, toma María Eugenia, me vas a decir gobernar con esto. Que la caja de ANSES, que era la caja de los jubilados, era la caja que tenía que financiar todo lo que financiaba. Tampoco es así la ¿qué es lo que financiaba? Cuando el otro día en sesión... Tan mal no nos iba. Yo digo que tan mal no nos iba, no floreaba. Era tan bueno el Fondo de Sustentabilidad. Conectar Igualdad una, se financiaba el de el gobierno. Y no el voy gobierno que tuyo no, lo que quiere hacer que es fundir el Fondo de Sustentabilidad. No, que no tenían que tener computadora. El año no. Que viene volvemos a la FJP. Los pibes tenían que tener computadora. Ya te dije que se financiaba con fondos del abuelo, no con la ANSES. Computadora. No los pibes, no los pibes pero de pero no era con fondos del ANSES el financiamiento. Ah, y me olvidé decirte, el 25% en dólares menos están cobrando hoy que en el 2015, que me lo preguntaron. Vas a ver, lo pedí en dólares y no lo tenía. Vas a ver los resultados. 25% menos están cobrando. Vas a ver los resultados. Los abuelos hoy. Vas a ver los resultados de la reforma previsional y me comprometo acá, cuando, en todo caso, cuando privatizan a nosotros. Cuando vuelvan a la FJP, ahí lo voy a ver. Ya, no. Vas a ver que no era equivocada la medida. Y yo lo que entiendo es que hay un montón de cuestiones que podemos estar en disidencia y que vos decís que tenemos que profundizar la mirada y demás. Pero también me parece a mí que no se puede no desconocer el hecho de que miles de bonaerenses, y esto lo hago más a la provincia, fueron ignorados durante este tiempo. Ya que tuviste tanto historia, ¿te acordás, Mendari? En cuestiones, sí, me acuerdo. Ah, bueno, porque fue él el que lo sacó. Mendari, gobernador radical. En estos tiempos han sido ignorados en un montón de derechos, que insisto con esto, si vos no tenés agua potable en un barrio, si vos no tenés cloaca, está bien, vos me vas a hablar, esa persona necesita laburo también. Sí, es todo un paquete que yo... Por supuesto que necesitamos reactivar la economía desde el trabajo, desde la erradicación. Le dimos agua potable a miles de habitantes del conurbano. Antes es la provincia más rica del país. Pero y la que podemos estar horas hablando de los problemas estructurales de la provincia de Buenos ¿vos Aires. Vos sabés la lo que plata. Digo es que con la plata de los jubilados no los vas a resolver. No, resolvelo con la plata de los jubilados. No vamos a hacer eso. Podemos estar horas hablando y la verdad que nos encantaría hacer un otro programa y volver a tenerlos a los dos para seguir charlando y debatiendo. La verdad que se nos está acabando el tiempo, así que de mi parte y de todos los que hacemos este programa les agradecemos que se hayan sentado a la misma mesa, que hayan debatido de la forma en que lo hicieron, con el respeto que lo hicieron. Y bueno, nos gustaría un saludo para finalizar. Que... Una mano. Cierra Herrera. Me tocó todo el tiempo. No, viste siempre vos, hoy yo. No, la verdad que gracias. Lo disfruté. Ojalá que estas cosas las podamos seguir discutiendo en el Consejo, las cosas que Chacabuco necesita, insisto. Y que el gobierno municipal tenga la amplitud para que aquellas cosas que nosotros vamos a señalar defendiendo los intereses de nuestros vecinos, las podamos llevar adelante. Porque lo más importante son los vecinos de Chacabuco. No los debates, bueno, que están buenos tenerlo y cada uno defiende lo que siente y lo que cree, siempre con respeto por el otro. Yo trabajaba con un... Tenía un compañero de trabajo en la gráfica ahí de Juan Pastore, que es Andrés Pérez, y un día me dice, Andrés dice, me voy a Buenos Aires, voy a trabajar con Martín Carnaghi. Y yo me acordaba de Martín Carnaghi de... Guitarra. Los ilusos de canción. Iluso, Banda Fénix. Claro, bueno. En aquel momento ya cantaba con canciones de protesta. Yo desde este lado los miraba y estábamos todos en esa misma temática. Y me manda Martín un con Andrés, me manda de regalo un libro que escribió él del radicalismo de Chacabuco.
del cual lo tengo ahí en mi biblioteca, en mi humilde biblioteca en casa, dedicado y léelo, todo. Así volvés a los orígenes. No, los orígenes... Que empezaron todo, con Alfonsín y terminaron con Macri. No, y bueno, los orígenes del peronismo, ¿dónde están también, digamos? En Cristina. No, tampoco. No, bueno, creo. Perdón, dale. Si vos decís que todos los peronistas están ahí, bárbaro. Sí, obvio. No creo que todos. Obvio. Y bueno, y desde allí yo creo, tengo un gran respeto por Martín, y a mí me parece que está muy bueno que ya incursione en la política local. Se veía venir eso en algún momento. Viene de una familia plena política. Y la verdad que es un gusto, más allá de las diferencias que podemos tener. Yo siempre espero debatir porque uno a veces no controla esa energía, esa pasión que le ponen las cosas. Pero espero nunca ofender en los que son los debates y poder estar siempre a la altura de las circunstancias. Y sinceramente, también han sido de que podamos contribuir a la ciudad de Chacabuco para que no quede nuestro paso por la parte pública como que fue algo sin importancia. Uno le puede aportar algo a la ciudad. Así que, bueno, brindo por salud 2018 entonces para todos. Salud. Y gracias a ustedes por la invitación. La última, ¿va a ser la disputa del 2019 ustedes dos acá? Yo me la juego, no sé vos si te van a dejar. ¿De qué? De principio no, mirá, a ver, 2019 eso me ha traído algunas... No tanto dolor de cabeza. Si anda uno recorriendo la matanza, otro... No tanto dolor de cabeza, mirá, nosotros... Me hablan del 2015 y del 2019, nunca podemos hablar de lo que pasa ahora. Nos gusta la política, por supuesto que yo creo que... El sueño de muchos de nosotros tal vez es conducir los destinos de la ciudad. El que dice que no miente. El que dice que no miente, me parece, o tiene otro punto de vista también, ¿no? Eso hay que ver. Pero digo, es un gran honor, como también muchas veces hablo con Víctor y dice, no sabes lo que es estar acá, digamos. Yo creo que es una gran presión también permanente el tratar de tomar decisión y demás de los destinos de la ciudad. Pero todo dependerá de lo que haga Víctor Ayola, que es el conductor nuestro espacio. Por supuesto, yo siempre firme en la Unión Cívica Radical, tratando de... Es una tarea también que tenemos paralela, tratando de que el radicalismo vuelva a tener el protagonismo que tiene que tener. Y es una tarea que nos encomendamos entre nosotros, junto con Víctor, por eso andamos caminando un poco la provincia de Buenos Aires y demás. Así que, bueno, si Víctor... creemos que puede seguir tranquilamente Chacabuco, lo seguiremos acompañando, y si en algún momento se da que tiene otro destino, por supuesto que me voy a anotar para poder estar ahí en la grilla de partido. Lisandro, Martín, muchas gracias. Gracias, un placer. I love you, I'm not coming.